No, pues para empezar yo jamás pensé que iba a cubrir 15 años con el ballet. O sea, la verdad es que el ballet yo pensé, bueno, 5 años y ya, ya está, ¿no? Luego, no, que 10 años. A los 10 años no hicimos nada. Ya después los mismos bailarines nos pedían, oye, Lupita, no vamos a festejar el aniversario, ¿por qué no hacemos? Y bueno. Le dije, vamos a festejarlo, ya lo habíamos platicado con la directora artística, que es mi hermana, Dora Javier, y ya habíamos decidido siempre, habíamos pensado que nuestro aniversario íbamos a invitar siempre a todos los bailarines que han sido parte de Tlatoani para que se integren en esa función. Y después, cuando surgió la Red Danza, dijimos, oye, sería padre invitar a grupos de la Red Danza, ¿no? Que alternen con nosotros. Fue un reto enorme, enorme hacer ese espectáculo, ¿no? Por la cantidad de logística, también hay que cubrir ciertos requerimientos ante el IMBA, porque bueno, el Teatro de la Danza está administrado por Bellas Artes. Y bueno, pues es todo un año de trabajo, ¿no? De papeleo, de juntas, reuniones y bueno, una serie de cosas. Pero fue muy bonito, muy emotivo. Y bueno, no, no es, creo que todos nos quedamos con un excelente recuerdo de eso, de ese espectáculo. 15 años bailando historias. Ahora, por ejemplo, para 15 años bailando historias, ahí usamos, combinamos, o sea que eso fue un reto. Porque cada grupo que invitamos, hicimos tres, fue una mini temporada de tres funciones y para cada fecha escogimos un grupo diferente. Y cada grupo, bueno, fue de sentarnos y cuál es tu repertorio. No, pues mira, lo vamos a meter así, lo vamos a organizar así, para que también todo lo demás más o menos cuadrara, ¿no? También buscamos que el grupo luciera, o sea, que usara sus trajes bonitos, los más bonitos, ¿no? Porque bueno, no todos tenían una producción muy alta, pero lució muy bonito, quedó muy bien, la verdad es que yo quedé muy satisfecha con el resultado final. Y bueno, ¿qué sigue? Pues bueno, ya estamos pensando en el próximo, porque bueno, lo íbamos a hacer ahora en noviembre, pero ya no se pudo, lo vamos a hacer el próximo año y yo espero que les guste mucho. También esperamos estar en el Teatro de la Danza, bailarines, y que si quieren estar con nosotros en el Teatro de la Danza, para que se empiecen a acercar a los ensayos.